Un perro empate en el estadio Morelos. Monarcas Morelia sigue sin ganar en casa. 1-1 el marcador frente a Xolos de Tijuana en partido correspondiente a la jornada 6. Monarcas que tuvo el balón con mayor posesión, pero no generó tantas llegadas de peligro como en otros partidos. Acabamos de empezar a revisar el resumen. Sorprendió Pablo Guede poniendo a Mario el Mono Osuna como delantero, y Osuna tuvo varias. Aquí la primera, servicio del Cuic, taquito del Mono. El balón se va por un costado, cerca de sorprender. Morelia con mucho riesgo en esa idea de salir jugando a ras de césped desde el fondo. El riesgo latente de perder la pelota. Valdivia no apareció tanto como en otras ocasiones, sin embargo filtró balones interesantes. Acá uno sobre el Cuic que no termina por trascender. El Cuic ahora jugando por sector izquierdo, metiendo el centro, que no tiene ningún destinatario. Mauro Lainez con un zurdazo en las pocas que generó Xolos. Otra del Mono Osuna, la más claro, la más clara. Gran zurdazo tras un servicio muy bueno de Martín Rodríguez. La pelota se va por encima del travesaño. Buena pelota filtrada de Pepe Ortiz. Después lo del Cuic Mendoza, muy fuerte. Tenía Aristeguieta. Por atrás venía el Mono. Fue muy potente el envío. Más de Monarcas, que fue amo y señor del balón en el primer tiempo. Intentaban por izquierda, gran gambeta del Cuic Mendoza, mete servicio, bien remata, otra vez el Mono Osuna. La pelota por un costado, una de las pocas que intentó Xolos, bien en el remate defensivo Aristeguieta. El Team Rodríguez le metió gambeta, le metió candela por zona izquierda, metió servicio que Osuna no logró rematar. Ojo a esta gran atajada de Sosa, le pega a Zambeso directo al rincón. Qué manera de sacar el balón por parte del uruguayo, que tiene todo el mérito del mundo en esta jugada. Ahí vemos la repetición. El disparo de Zambeso llevaba veneno. Gran tapada de Sosa. ¡Ojo al gol! Una jugada después de la acción de Sosa. Ortiz le quiere pegar. Aristeguieta se encuentra la pelota y la manda a guardar con gran clase. Segunda anotación consecutiva del vikingo para poner adelante a Monarcas en el cierre del primer tiempo. Observemos la acción de nuevo. Ortiz le quiere pegar. No hace buen contacto y Aristeguieta se encuentra el balón y lo manda a guardar. Gran pase filtrado del Mago. Osuna intentaba jugar con Aristeguieta, que va al césped. No hay falta y así termina la primera mitad. Vámonos al complemento. Xolos mejoró en el segundo tiempo. Tuvo más el balón. Se acercó más a la portería de Sosa. Ingresó el Shaggy Martínez. Fue fundamental el Shaggy. No para bien de Monarcas. Sigue intentando Xolos, que ya pisaba con mayor número de frecuencia el área de Monarcas Morelia. Seguía Xolos, una más, el centro fácil a las manos de Sosa, que no tiene ningún problema. Ojo a esta jugada, Alexis Castro se quita a todo el mundo, el balón que le queda a Angulo, gol. Pero ojo, que hay fuera de lugar del ecuatoriano, el VAR anula la anotación. Guede manda modificar, sin embargo, ¿qué va a pasar en la siguiente acción? Acá un remate más de Xolos que se va por encima de la portería. Ojo a esta, penalti del Shaggy Martínez. En primera instancia Santander no la señala, pero el VAR determina que es acción en contra de Monarcas Morelia. Brian Angulo, el encargado de ejecutar, la puso en el ángulo, se empató el marcador. Ya no se movería después. Xolos quiso, pero no pudo. Monarcas también tuvo en esta la más clara para volver a tomar la ventaja. Tremendo el derechazo de Martín Rodríguez, qué tapada de la Jud. Balones por arriba, Aristeguieta no podía. Centro al área, Cándido Ramírez que cae, no hay falta. Todavía en tiempo de compensación lo intentaba Monarcas con el Chino Huerta, que hace gambeta, toca para Valdivia. Gran recepción dirigida y el zurdazo justo al abdomen de Aristeguieta.